El presidente de ATA es el señor Goyán. Señor Goyán, ¿cuáles fueron los objetivos de esta conversación con el presidente Onganía? Establecer un contacto con el señor presidente que hacía rato que teníamos necesidad como argentinos de tenerlo. Y la reunión ha sido sumamente positiva. El señor presidente nos ha permitido hablar largamente con él. Más de una hora. Más de una hora, sí. ¿Sobre qué hablaron? Sobre temas generales de radiodifusión, sobre todos los problemas que puede haber en lo que respecta a nuestras formas de trabajar, y es que él considera que nuestra televisión está entre las más avanzadas del mundo, y si tenemos algún problema, nosotros mismos lo vamos a superar. El señor Sveskun, ¿cuál fue alguno de los puntos que han tocado con el señor presidente? Bueno, yo diría que si bien hablamos en general de varios, fundamentalmente hay dos que son de importancia. El primero, le expresamos nuestro criterio de que, digamos, en materia de la responsabilidad que tiene la televisión en mantener el estilo de vida argentino y demás, considerábamos que tanto radio como televisión podían en un 95% ser inobjetables, pero que estábamos nosotros mismos, con la responsabilidad que significa tener un medio de comunicación social, creando los medios en este momento con la aspiración de que pudiera llegar a ser un 100% inobjetable. El segundo aspecto es nuestra... ¿Eso en qué redundaría? Eso redundaría en que tendríamos una radiodifusión cada vez más responsable, diría. Es decir, que como medio de comunicación social... ¿Cómo se lograría eso? Bueno, estamos estructurando todo un sistema de códigos de ética y de procedimientos que titularemos de radiodifusor responsable, al cual posiblemente el año próximo se adherirán libremente las radios y televisoras del país. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es fundamentalmente nuestra contribución a todos aspectos que hagan al desarrollo de la radio y televisión en el país, para no quedarnos retrasados en este aspecto, sobre todo con miras al desafío que nos presenta tecnológicamente la década del 70. Gracias. Señor Maidagan, ¿qué considera usted algún otro punto importante que hayan conversado con el presidente Onganía? Fundamentalmente el cambio específico de criterio del señor presidente...